Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Realidad Municipal. Acá estamos como todas las semanas compartiendo este resumen de noticias. Como siempre, muchísimas cosas que tenemos para compartir con ustedes en esta edición especial, pero como lo hacemos en cada oportunidad, vamos a comenzar viendo los títulos. Bueno, vamos a empezar a desarrollar la información que tenemos para el día de hoy. Vamos a ir a algo que sucedió recientemente y tiene que ver con aperturas de sobre, la licitación que se realizó para una primera etapa de una cocina nueva que se va a construir en el hogar de ancianos de la ciudad de Bello. Ustedes saben, hace muy poquito tiempo estuvo allí nuestro intendente municipal, el profesor Carlos Ferraris, en aquella oportunidad entregando ambos de trabajo, por supuesto, para el personal, y había anunciado esta construcción nueva de la cocina, un lugar, un espacio necesario, no solamente para el hogar de ancianos, sino también para nuestro querido hospital municipal. Bueno, en estos días se licitó la mano de obra para la primera etapa de este importante proyecto a través del PREINVA y de la provincia de Buenos Aires. Desde ya estuvimos allí realizando toda la cobertura y esto sucedía en el Palacio Municipal. Esto tiene que ver con un fondo denominado PREINVA, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, donde hemos tomado la decisión de una parte de ese fondo invertirla en la construcción de la nueva cocina del hogar de ancianos, que va a funcionar tanto para el hospital como para el hogar. Es una cocina nueva, digamos, de cero, no es que vamos a reformarla, no, vamos a construir absolutamente una cocina totalmente nueva. Ahora Luciano va a explicar bien qué condiciones tiene, porque además no es una cocina convencional, es algo bastante superior, por eso también los montos, y en este caso es la primera etapa, ¿sí? La vamos a hacer por etapa, y una de las partes del financiamiento de esta construcción, de esta primera etapa, tomamos la decisión de este fondo de la provincia de Buenos Aires, de PREINVA, a comenzar esta obra, que bueno, hace tiempo ya se venía hablando, digamos, unos cuantos años de laburo, de gestión, de toma de decisión, a dónde iba, en qué lugar, dónde convenía y demás, así que bueno, la verdad que es un avance más, hace falta, claramente, y bueno, le da un salto de calidad también a las dos instituciones, no tanto al hogar como al hospital municipal, así que bueno, vuelvo a repetir, es una inversión importante y tiene que ver con un financiamiento que logramos a través de la provincia de Buenos Aires, y bueno, la decisión política, digamos, a nivel local es invertirla, porque el PREINVA permite hacer distintos tipos de obras, pero en este caso una de las prioridades ha sido enfocarnos y dar el primer paso para empezar a construir la nueva cocina para el hospital y para el hogar. Así que bueno, Luciano, si querés explicar específicamente qué consiste, que creo que es muy importante para que todos tengamos también esa información, porque siempre lo comentábamos, digamos, es prácticamente una cocina que no tiene ni un hotel de lujo, digamos, de la región. Estamos hablando de algo realmente muy, pero muy importante, y bueno, gran satisfacción también y orgullo de que podamos apuntar a este tipo de obras, que también es calidad, digamos, para las instituciones municipales, en este caso de nuestros abuelos, de salud y de Sí, bueno, como decía el intendente, se decidió, después de evaluar, se sabe que la cocina del hogar de ancianos ha ido sufriendo unas reformas, es bastante antigua, y resume la producción de alimentos de tanto del hogar de ancianos como del hospital y algunas dependencias de afuera. O sea que tiene una actividad muy, muy grande y muy demandante. Uno de los proyectos era reformar la actual, que se podrá decir para que no aprovechar el espacio. Después de trabajarlo un poco, la complicación viene en qué se hace durante el tiempo de construcción, porque hay que deshabilitar la cocina para abordar una obra. Entonces,
y además está obsoleta la cocina, tiene métodos de producción que no son los que actualmente se requieren a nivel sanitario. Entonces, bueno, se fue por la idea de diseñar una cocina nueva, ubicada estratégicamente muy cerca de la que está, pero entre el hospital y el hogar, donde se ve donde está la conexión entre ambas instituciones. Y bueno, se desarrolló el programa de necesidades junto con el equipo de nutrición del hospital y del hogar, la licenciada Alejandra y Estefanía. Se armó todo lo que es el procedimiento, es un sistema, se estudió los sistemas de producción de alimentos actuales que tienen que ver con criterios nuevos de cuidar, digamos, la evitar que los circuitos se crucen, que no haya contaminación cruzada, que la producción del alimento caliente y el alimento frío vaya por distintos canales y demás, y se llegó a un proyecto verdaderamente muy, muy bueno. Así que, bueno, hace bastante que estamos trabajando con esto. Cuando empiezan a aparecer todos estos programas de financiamiento de provincia, el intendente decide ir por la cocina en uno de estos, así que se trabajó en ese programa PREINFA de la provincia de Buenos Aires. Se aplicó el presupuesto, este es una inversión estimada en 7 millones pico de pesos, que tiene que ver con todo, material y mano de obra. Nosotros acá estamos llamando a licitación para la mano de obra de esta primera etapa, que son básicamente todas las tareas gruesas. Mampostería, contrapisos, desagüe y cubierta. A su vez, el proyecto tiene algunas etapas que serán para un futuro, o sea, espacios de cámaras y demás. En principio, una vez que se complete las etapas, que se llegue a su funcionamiento, puede ser que haya otras cosas que vayan ganando en desarrollo y en cuestiones de modernización en el futuro. O sea, no se termina en estas primeras etapas hasta que se empiece a funcionar, sino que queda abierto para seguir desarrollándose y seguir modernizándose. Así que bueno, ese es el proyecto, esta es la etapa de mano de obra. Pronto estaremos haciendo alguna de materiales para empezar con la obra. Y es importante que son, como dijimos, un programa de financiamiento para obras de la provincia. Y la provincia estructura el programa, pero delega a los municipios la responsabilidad y el digamos, la potestad de entender en cada territorio qué es lo que hace falta, dónde hace falta invertir. Y entonces ahí, eso es muy bueno en términos, tanto porque los municipios son los que conocen las necesidades del territorio, pero también porque permite lograr las inversiones locales. Como se está viendo acá, se llama la licitación local, entonces la mano de obra y los contratistas pueden ser de la zona. En este caso ha venido uno de Arenales porque es un proveedor que hace trabajo acá también. Las compras se hacen de manera local, o sea, eso es, me parece que es destacable, porque empieza a mover esa rueda económica de la economía local, que es tan importante. Cuando me enteré me dio mucha alegría, porque bueno, los 2 años que estuve en el hogar, siempre marcamos que era una necesidad casi urgente. Bueno, también recuerdo cuando recorrimos el hogar con, antes de ser intendente, que tomaste el compromiso con todo el personal, y la verdad que muy contento. Es una obra importante. Primero, bueno, yo pensaba que se iba a arreglar la que estaba, lo hemos hablado varias veces con Luciano, y me parece que esto es mucho más favorable, así que una inmensa alegría. En lo personal, porque bueno, estuve ahí y el hogar lo siento como propio. Así que una alegría inmensa, y bueno, ojalá en el corto plazo ya se pueda estar trabajando ahí. Así que gracias. Bueno, sí, más que nada agradecer, porque la verdad que siempre hemos estado charlando con Luciano, con vos, con Martín, el tema de la necesidad imperiosa de la cocina. Bueno, ahora esto es una realidad. Nos sentimos recontentos, todo el personal del hogar se pone contento, porque es un alivio para todo. Y bueno, yo creo que fue una decisión política muy acertada,
porque no nos olvidemos que se lleva la comida al hospital y para el hogar y en otro momento también para otras instituciones. Y bueno, es muy necesario. La verdad que estamos re contentos y re agradecidos. No creemos que hasta que estemos viendo la obra, además vamos a tener la posibilidad de ir viéndola crecer día a día. Y adhiero a lo que dijo Luciano, que me encanta que todo ese dinero quede en nuestro distrito, quede en nuestra localidad, porque es una forma de devolver al pueblo y a su vez de movilizar toda la parte económica y productiva que es tan importante, ¿no? Así que agradecimiento infinito. Sobre todo tener en cuenta siempre a los adultos mayores frente a una necesidad imperiosa como era la cocina, que ya es un tema que se venía abordando desde otro momento, y una decisión muy acertada, y también charlada en varias ocasiones con Luciano. En determinados momentos hemos tenido situaciones que se ha priorizado la necesidad de resolverlo en el momento sin poder hacerlo como en este momento a través de la gestión. Una cocina nueva, sumamente importante para las dos instituciones como es la hospitalaria y el hogar, necesaria. Gracias porque los adultos mayores la necesitan y el personal de cocina, conjuntamente con el equipo, también es una prioridad hoy resuelta. Gracias. Alegría compartida, por supuesto, con toda la gente del Hogar de Ancianos de Bedia y también, bueno, con el Hospital Municipal, ¿no? En esta nueva cocina que se va a construir para el bienestar de todos los que reciben, quizá para el trabajo en principio y también, por supuesto, para quienes reciben todos los días la comida, ¿no? De este lugar tan, tan querido por todos nosotros. Así que, bueno, felicitaciones por ese trabajo y esa gestión. Seguramente en las próximas semanas ya veremos las primeras etapas de esta nueva cocina para el Hogar de Ancianos de Bedia. Vamos a pasar ahora a hablar de salud. Ustedes saben que el Ministerio de Nación ha aprobado la combinación de vacunas contra el COVID-19, por supuesto, y para despejar dudas, hablar de esto y hablar también de la importancia que significa poder tener nuestras dos dosis aplicadas ante la posible tercer ola de la variante Delta, estuvimos dialogando con la doctora Karina Calvi. Nos encontramos en el Hospital Municipal de la localidad de Bedia junto a la doctora Karina Calvi para hablar de un tema que bueno ha tenido mucha repercusión en estos días, que es la combinación de las vacunas. Doctora, ¿qué información le puede brindar usted a la gente como para concientizar y para tranquilizar un poco sobre este tema? Bueno, la combinación de las vacunas es una estrategia que es a nivel mundial, o sea que en otros países ya lo están haciendo y hay en muchos lugares que están haciendo estudios todavía. Pero en Argentina ya se lo aprobó el Ministerio, que se puede combinar. O sea, ¿qué significa esto? Los estudios combinan vacunas, la Sputnik, la primera dosis de la Sputnik, con otros laboratorios. Y miden los anticuerpos a los 14 y a los 28 días. Y en los estudios preliminares salió que forman anticuerpos de la misma manera que la Sputnik en segundo componente. Básicamente, sí. ¿Y qué mensaje le darías vos como profesional de la salud a la gente que por ahí tiene algún grado de temor para combinar las vacunas? Y la indicación médica es que se vacunen. ¿Por qué? Porque va a empezar a circular la variante Delta, que va a ser otra ola, un piquito de ola. Y la idea es que estemos todos inmunizados antes de que llegue, que serían 4 semanas, 6 semanas. Cuando te referís a piquito de ola, se estima más o menos un pico mucho menor al que sufrimos a principio de año. Claro, y eso lo va a determinar el grado de inmunización rebaño que vamos a tener. O sea, cuanto más inmunizados estemos con la inmunización completa, que son las dos dosis, va a haber menos pico, menos casos y menos casos graves que necesiten intubación, internación y todo el problema, digamos. Hoy en día, ¿cómo es la situación COVID en el Hospital Municipal? Y hoy hay casos de internación, que son casos de neumonía bilateral, leve, que son que responden al tratamiento, y no hay tantos tampoco, no fue como en un pico, en un momento había 41 internados, que era terrible, era mucho, era el pico de la segunda ola. Pero bueno, ahora está bajo control, igual hay casos, y casos que se pueden mantener en la casa, que eso también está bueno, o sea, con tratamiento sintomático en la casa.
Eso se lo podemos atribuir también a la, al grado, a la gran cantidad de gente que tenemos inmunizada en el distrito. Seguramente sí, porque ¿qué significa inmunizarte? Que tu cuerpo puede defenderse contra la enfermedad y no contagia tanto y tus síntomas no van a ser tan, tan graves, digamos. Bueno, doctora, desde ya agradecerle por la información, por el tiempo que nos está brindando acá en el Hospital Municipal. No sé si hay algún mensaje que usted le quiera hacer llegar a la población. Nada, o sea, nosotros acercamos la información. Después está en la gente decidir qué quiere hacer, porque el segundo componente va a llegar. O sea, que es una decisión personal. Y por ahí lo que hay que priorizar es el tiempo, porque cuanto antes te completes el esquema, vas a estar más inmunizado. ¿Sí? Por ahí es mejor. Pero bueno, es una decisión personal. Cada persona decide qué hacer con su inmunización, digamos. Bueno, interesante desde ya lo que decía la doctora Karina Calvi, y aprovechar hablando de este tema y decir, por supuesto, que hemos llegado al 70% de la población inscripta al Plan Buenos Aires Vacunate con sus dos aplicaciones de las dosis. Así que bueno, esto desde ya que es una buena noticia. Como bien lo decía ella en la entrevista, ante la posibilidad de tener una tercera ola del COVID-19 y de su variante Delta, es sumamente importante que podamos haber llegado a esta instancia y a este índice de población vacunada, así que bueno, mencionarlo brevemente. Y vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver con la obra pública. Estuvimos acompañando a nuestro intendente, él por supuesto acompañando a los vecinos y dialogando con ellos en el barrio San Carlos y en el barrio Obrero de Bedia. Allí se encendieron nuevas luces LED en estos barrios. La verdad que muy bien, es una cosa muy importante que se ha hecho, está bien, aparte con todo este problema que hemos tenido, un arrastre bastante lindo, y por lo menos tenemos el barrio, vamos a tener iluminado, ya por lo menos tenemos el asfalto, tenemos las cloacas, se ha hecho muchas cosas y bueno, pienso que por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, el municipio ha respondido bastante bien, y bueno, ahora hay que seguir la carrera hasta que se pueda tener. Ya va a haber otras oportunidades también, lógicamente, que tampoco esto no se va a terminar. Pienso que se va a seguir. Pienso que esto de la enfermedad, de la peste, esto se tiene que ir, porque lamentablemente como se va, como vino, se tiene que ir. Así que muchachos, les digo, gracias al señor intendente y gracias a ustedes que vinieron a estar con nosotros, y muy agradecido. ¿Cuánto mide una cancha de handball? Mide 20 por 40. Una cancha de voleibol mide 20 por 40. Una cancha de voleibol mide 12 por 18. ¿Qué más me preguntaste? Algo me acuerdo todavía, dale. La verdad que esto de la luz es una cosa impresionante para el barrio, porque nosotros, yo hace 21 o 22 años que estoy acá en la esquina, y de esta esquina para allá había una luz tenue siempre hacia al lado del hipódromo. Pero ahora tener la luz cada 50 metros, cada 30 metros, hacia la derecha, y salir a la esquina y ver la iluminación en la calle Canal también, es una suerte, es una bendición y algo muy lindo para toda la ciudad de Bedia. Y ni hablar para nuestro barrio, que le queda hermoso. Porque este barrio, para mí, soy un privilegiado, siento ser privilegiado vivir en este barrio. Bueno, estamos recorriendo en este caso la calle Ancaló. La verdad que venimos compartiendo la excelente noticia con todos los frentistas, con todos los vecinos, del encendido de las nuevas luminarias, ¿no? Estamos viendo las luminarias a LED que acabamos de encender. Y bueno, la verdad que contentos, porque bueno, es una grata noticia para los frentistas, para los vecinos. Están muy contentos con la obra y la verdad que ha quedado, bueno, impecable la calle Ancaló de punta a punta. Y además también hemos hecho las luminarias a LED, lo que es el barrio Obrero, lo que tiene que ver con
con sus plazoletas, y se suma a las obras que ya hemos terminado en la calle Paine y demás. Así que bueno, el barrio San Carlos en su conjunto, el barrio obrero también, suman luminarias LED de aquí en Bedia, siguen creciendo las obras, acá hay más de 5 millones de pesos de inversión en luminarias. Y bueno, también estamos con algunas otras mejoras, estamos construyendo canchas de fútbol, tenis, antivandalismo, digamos, antivandálicas. Y acá ya tenemos una de esas obras, así que en esta plazoleta también hay otra obra para este barrio. Pero bueno, lo importante es la concreción, la puesta en marcha de una obra más, así como lo hicimos en la calle Perkin, así como lo hicimos en la diagonal Ameguino. Bueno, ahora la calle Ancaló, otra obra más, el distrito sigue creciendo, en este caso puntual Bedia, con más luminarias, el barrio San Carlos, el barrio obrero. Mejora el servicio, tiene que ver con ahorro de energía también, porque son luminarias a LED. Es estética, es prevención, bueno, la verdad que es calidad. Así que bueno, muchísimo laburo en el medio de la pandemia, de toda la vacunación, pero muchísimo laburo en obras públicas. Y hoy aquí otra prueba más de todo el trabajo realizado. Bueno, interesante desde ya los testimonios de los vecinos, ¿no? Estas pequeñas obras que hacen al embellecimiento de los barrios, que hace también a la seguridad y, por supuesto, al ahorro, ¿no? Así que, bueno, queríamos compartir con ustedes este momento que nuestro intendente recorría el barrio, dialogaba con los vecinos, llevando esta propuesta y este proyecto que una vez más se concreta. Es momento ahora de compartir la primer pausa del día de hoy. Quédense ahí del otro lado, que hay mucho más para compartir. Seguimos haciendo todo el recorrido de la información que tenemos para compartir junto a todos ustedes. Vamos a ir un poquito atrás en las semanas, ¿no? Y ustedes saben que estuvo presente en nuestra ciudad de Bedia, en el Palacio Municipal, Agustín Simone. Él es ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y de Servicios Públicos. Allí lo recibió nuestro intendente municipal, el profesor Carlos Ferraris, junto con el diputado provincial, el doctor Alberto Conocheri. Luego hicieron, por supuesto, una recorrida por diferentes obras que se están realizando en Alem, en Fortinacha, en Bedia, y estuvimos dialogando tanto con el ministro Agustín Simone y también con nuestro intendente municipal. Nos encontramos en el acceso de Fortinacha junto al ministro Agustín Simone y al intendente municipal, el profesor Carlos Ferraris. Bueno, estamos viendo que se acaba de iniciar la obra del acceso a Fortinacha. Ministro, ¿nos podrá contar cuáles son las sensaciones del inicio de esta obra? Bueno, la verdad que muy contento, porque es una obra que sé que es muy importante para Fortinacha, que es muy importante para el distrito, pero además es dentro del programa de Caminos Rurales, de las primeras obras que ya están en marcha. Nosotros tenemos este año en licitación o licitados 2.000 kilómetros, y en el caso de Fortinacha es una de las primeras obras que ya están trabajando, así que aprovechamos también la oportunidad para ver el resultado de estos trabajos. Son obras de fondo, es un estabilizado, una obra que va a durar muchos años y que va a permitir que sea transitable este acceso los 365 días del año, así que la verdad que muy contentos. Lo vimos ahí dialogando con vecinos de la localidad, y sabemos que es una lucha, la construcción de esta obra que se está haciendo es una lucha de muchos años que también la enarboló el exintendente, hoy diputado provincial, doctor Alberto Conocheri. ¿Qué fue lo que le comentaron los vecinos del inicio de la obra? Bueno, esto, que están muy contentos, que era algo que lo venían pidiéndose muchos años, Alberto también, la dificultad a veces de estas poblaciones para poder llegar o acceder al apoyo de la provincia, pero yo recién lo decía, nosotros tenemos la obligación
y a mí me lo pide el gobernador todos los días, de llegar a cada población. Y lo mismo destacar el compromiso de Carlos, de Alberto, que cuando nosotros tenemos las reuniones hablamos de todas las poblaciones del distrito, hablamos de todos los pueblos del distrito, las necesidades que tiene cada pueblo, y nosotros desde la provincia tratamos de ir apoyando a cada intendente con todas las necesidades que nos plantean. Y creo que ahí nosotros tenemos una mirada muy federal, muy integradora. El caso de Carlos es lo mismo, veníamos justamente charlando de eso en el caso de Alem, ¿no?, que es un distrito que tiene diversas poblaciones importantes y la coordinación que tenemos que tener para atender a todas, ¿no?, que es el derecho que tienen además. Para finalizar me dirijo al intendente, me imagino que contento por la visita del ministro, y bueno, las sensaciones que tiene de poder concretar esta obra luego de un periodo de gobierno anterior que bueno, no fue muy satisfactorio para nuestro distrito, ¿no es cierto? Un placer enorme recibirlo, Agustín. La verdad que un trabajo tremendo de la provincia de Buenos Aires, de nuestro gobernador Axel Kicillof, teniendo en cuenta de una provincia devastada como le tocó asumir, a los 2 meses y medio transitar una pandemia como nos ha pasado, y tener que focalizarse en esa lucha absolutamente en lo sanitario, donde, como siempre lo menciona el gobernador, la provincia tenía todas las fichas para que pasaran cosas que habíamos visto en países del primer mundo. Sin embargo, no pasaron en la provincia, no pasaron en nuestros distritos, pudimos tolerar 2 olas tremendas, y sin embargo, en el medio de todo eso, de todos los esfuerzos que se han hecho, las obras, la planificación imponente que está desarrollando la provincia de Buenos Aires como nunca se vio, y Agustín en la cartera de infraestructura recorriendo, trabajando, tenemos una relación excelente, digamos, hemos estado con audiencia, nos ha recibido, en este caso está recorriendo el distrito con disponibilidad, con cosas que hay que poner en valor, ¿no? Que un ministro de infraestructura de la provincia venga a Fortinacha, que un ministro de infraestructura venga a recorrer la localidad de Alem, de Bedia, bueno, eso no se veía, y eso hay que ponerlo en valor. Habla del sentimiento por la política, habla de la política como transformación de nuestros pueblos, y en este caso puntual, bueno, la satisfacción de Permigiá, la satisfacción de Armentano, la emoción de Norma, la delegada, gente que hace 60 años que vive en esta localidad y que tiene una lucha tremenda de este camino, de este acceso a la Ruta 50, y que nosotros podamos venir a encontrarnos con ellos para que, no para anunciar algo, no vinimos acá a decir vamos a hacer en medio de una campaña, no, baja el ministro. Acá están las máquinas, acá está la obra, entonces me parece que realmente estamos logrando esta transformación de la mano de la política, de la credibilidad de la política, ¿no? Las cosas se hacen, se trabaja, se invierte, son reales, acá estamos y revirtiendo una situación histórica muy pedida por esta localidad. Fortinacha tiene unos 200 habitantes, para poner en contexto lo que estamos hablando, más de 10 kilómetros de tramo de tierra, con un tratamiento que se empieza a hacer a partir de ahora, y bueno, y es para la gente de Fortín, es para la producción, por supuesto, porque salen toneladas y toneladas de producción de este sector, pero también es para la educación, para la escuela, para la salud, para que la ambulancia pueda entrar y pueda salir un día de lluvia. Bueno, estamos trabajando fuertemente en esa mirada, con un federalismo, como yo le contaba a Agustín, en las 6 localidades que tiene el distrito de Leandro en Alén, y bueno, por supuesto, tener este respaldo, ¿no? Un gobernador que escucha, un ministro que baja al territorio, que viene, que toma decisiones, que se ponen en marcha las obras. Recién mencionaba la planta depuradora líquido cloacal en Bedia, más de 400 millones de pesos de inversión. Claramente está de alguna manera mencionando la dimensión de la inversión en obra pública que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires, y me consta, Agustín, que es en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, independientemente del color partidario y demás. O sea, tenemos un gobernador que labura para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Acá nadie puede decir porque se le da los... No, todo lo contrario, absolutamente todos los distritos, me consta, porque conozco la relación de los vecinos, conozco la relación del distrito de Arenales, del Inco, el de Junín, absolutamente hay inversión en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y bueno, nosotros, un placer enorme, por eso le agradezco a Agustín, a través de él a Axel, al gobernador, todo lo que se está haciendo en el distrito, y bueno, esto es un placer enorme, que simplemente la evaluación es la emoción, como decía hoy, de los vecinos que hace años que viven, varias generaciones de familias que viven acá en Fortinacha, que hoy están festejando. Ya cuando bajó la primera máquina estaban los vecinos llamando, desesperado, que estaba pasando en el camino Fortinacha, así que imagínate la emoción que tenemos de hacer semejante obra para esta localidad. Así que agradecimiento, y que bueno, por supuesto,
del distrito Leandro Narén, como siempre, todo el apoyo, todo el respaldo, todo el laburo, valorando lo que se ha hecho y todo lo que va a venir, porque también hay muchísimas cosas en carpeta. Acá estamos hablando de obras terminadas, finalizadas, algunas ya se inauguraron, otras a inaugurarse, obras iniciadas, pero también un recorrido que nos va a encontrar lo que resta el 2021, pero la proyección 2022, 2023, con obras realmente millonarias de inversión y que van a tener un impacto muy grande para los vecinos y vecinas del distrito de Leandro Narén. Bueno, como siempre, un placer recibir a diferentes ministros, ¿no?, del gabinete del gobernador Axel Kicillof, que llegan a nuestros pueblos, a nuestro territorio, que conocen, como bien lo decía nuestro intendente, los lugares, nuestras localidades y las necesidades por las que se están trabajando y obras que se están concretando. Vamos a volver ahora a la salud. Estuvimos en la misma línea, ¿no?, hablando sobre la combinación de vacunas, la importancia que tiene vacunarnos para poder llegar quizá a esa población que todavía no ha decidido acceder al sistema de vacunación, con el doctor Ricardo Luis, ustedes saben, profesional, kinesiólogo de nuestro hospital municipal, también profesor de biología. Nos estuvo explicando de qué manera se está desarrollando todo el trabajo en el hospital municipal, por supuesto mucho más descongestionado en este momento gracias a la baja de casos de COVID positivo, y también, bueno, haciendo nuevamente hincapié en la importancia que tiene poder acceder a la vacuna a través del plan provincial Buenos Aires Vacunate. Bueno, nos encontramos con Ricardo Luis, profesional de la salud de nuestro querido Hospital Municipal de Bedia. Bueno, Ricardo, muy buenos días, muchísimas gracias por tu tiempo. Queremos despejar algunas dudas con respecto a la combinación de vacunas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que fue un recurso que inclusive ya se viene viendo desde hace bastante tiempo, porque creo que las primeras experiencias fueron al principio de año. Con esto, no en Argentina, obviamente, pero parece que la respuesta inmunológica es importante, parece que en algunos casos ha sido hasta incluso más alta que en los casos homólogos. Homólogo se dice cuando yo voy a vacunar con una y después con la misma completo el circuito. Así que, bueno, la respuesta es buena, la verdad que es excelente. Y bueno, y por suerte se cuenta con una variedad de vacunas como para poder tener herramientas. Bueno, se está hablando de una posible tercera ola de la variante Delta. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? En realidad, la variante Delta ya pasó por 120 países. O sea que en 120 países el se hizo de transmisión comunitaria. Lo importante de esto es que a nosotros, en este caso, con la tasa de vacunación que hay, nos va a agarrar con mucha gente vacunada. No digo que no va a circular la variante Delta, va a estar y nos va a tocar y demás, pero nos va a agarrar, creo que mucho mejor parados que le ha agarrado a otros países que lo agarró sin vacuna. Creo que la variante Delta es mucho más contagiosa, es cierto, tiene menor índice de mortalidad, que eso también es cierto. Lo que se puede rescatar de esto es que acá se ha avanzado mucho y últimamente se viene avanzando muchísimo con la vacunación. En la vacunación nos indica la posibilidad de estar mejor preparados para cualquier infección o contagio. Bueno, otra preguntita, Ricardo, ¿por qué es tan importante que gran parte de la población tenga aplicadas las dos dosis? Bueno, por esto mismo que estaba diciendo. No te olvides que vos cuando tomás una dosis, cuando vos inoculás, yo, aparte de ser del trabajo que hago acá en el hospital, quiero aclarar esto. Yo soy profesor de biología y en la biología nos te indican de que generalmente en la vacunación lo que vos haces es estimular el sistema inmunológico para que genere anticuerpos, o sea, para que genere defensas, ¿sí? Vos le presentás al cuerpo algo del virus o algo de la enfermedad para que la reconozca y después tenga memoria y después cuando le toque pueda defenderse. Es así, es más o menos la base de la vacunación. ¿Por qué estas dos vacunas? Bueno, evidentemente estas dos vacunas son una que estimula hasta cierto punto y la segunda dosis terminaría de completar el cuadro de inmunidad. Sabemos que estamos con la Sputnik, con la AstraZeneca, además estamos por encima del 90% con las dos vacunas, y ahora con la combinación también nos demuestra que también se llega a un porcentaje altísimo. O sea que lo importante es lograr tener a todo el mundo vacunado, con las dos vacunas obviamente, para estar protegidos ante cualquier otro avance de la enfermedad. Es eso, nada más. ¿Está? ¿Cómo se está trabajando en la actualidad en el hospital? ¿Cómo viene laburando el hospital? Bien, el hospital trabaja bien, trabaja muy bien. Es
hay que ponerse, hay que hacer una cierta reflexión y ponerse en el lugar de todos los que hemos estado trabajando en salud. Esto es, y no es por magnificar la situación, pero esto es muy desgastante para todos los que estamos metidos acá adentro. A tal punto de que es probable que hayamos cometido errores. ¿Cómo no vamos a cometer errores? Cuando vos estás jugando con gente que está cercana a la muerte, que has estado en contacto con la muerte todo el tiempo, y yo les puedo hablar mucho de eso, y que has estado en contacto con el dolor, porque hay que a veces entender que las personas que están internadas acá adentro no solamente están enfermas y sufren de la enfermedad. Esa persona está aislada y no puede estar con nadie. O sea que a la enfermedad, que el miedo a la enfermedad, se da el aislamiento. Se da un fenómeno que lo he estado viendo y que no sé si se ha hablado demasiado, pero se da la falta de intimidad de esa persona. Cuando esa persona se interna, está prácticamente desnudo. Es como que pierde toda intimidad. Es muy complejo para la persona que está internada. Y es muy complejo para los que tenemos que estar trabajando con ellos y contenerlos a ellos. Entonces, juntar todo esto, lo técnico, lo afectivo y todo lo que significa el miedo, el temor y el cansancio, es una combinación bastante compleja. El hospital, yo no voy a cansar de decirlo, que yo agradezco enormemente haber estado acá en el hospital como paciente, como familiar de un paciente y como terapeuta. Esto se ha manejado perfectamente bien. ¿Que ha habido errores? Pero seguro que ha habido errores. Alguien que me diga, aquel que realiza una actividad y que no haya tenido un error alguna vez. Cuando una persona está con el duelo de aquellos que hemos perdido a alguien, que te vengan y te digan, y porque vos lo que tendrías que haber hecho era esto, es una bajeza estar dirigiendo el dolor. El dolor es dolor, y el dolor de la pérdida es dolor de la pérdida. No tenés derecho a utilizar eso de la gente para poder llevarte un voto más, un voto menos. Entonces, ojalá la gente pudiera entender esto, ojalá que se dieran cuenta de que el dolor es eso, es del dolor de la pérdida. No tiene color político. Tenés que ser muy canalla para estar encima diciéndole a la gente, vos perdiste a alguien porque no te lo atendieron, y con intención política. Entonces, yo de mi experiencia, horrible experiencia que tuve con respecto a eso, puedo decir libre de toda culpa, decir, acá se nos atendió como en ningún lugar y como en todos los lugares que se pudo atender. ¿Tá? Lo que no pudo suceder, no sucedió. ¿Tá? No estuvo en mano nuestra ni en mano de la medicina. Bueno, Ricardo, para finalizar, ¿tenés algún mensaje reflexivo para esas personas que aún lamentablemente no se han vacunado por cierto motivo? Sí. Claro, la idea es que se entienda. A lo mejor puede ser demasiado dramático esto, ¿no? Pero es la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo hemos visto y lo vemos así. Aparte es la diferencia entre la vida y la muerte, no solamente mi vida o en el caso de que si a mí me tocara morirme, sino es la vida de las personas que están alrededor mío, que yo si me vacuno las cuido. Vacunarte, nos tenemos que vacunar y probablemente tengamos que vacunarnos todos los años. Que esto se transforme de una pandemia en una endemia, que se llama, de una enfermedad que vuelve, que se la controla con la vacuna, pero todos los años, como la gripe, como otras vacunas más. Así que mi mensaje es para que la gente reflexione. No me pongo desde el lugar de querer dar consejos, ni mucho menos, pero sí, como terapeuta les digo, vacúnense. Es una manera de que se cuiden y de que nos cuiden. Bueno, sumamente importante lo que nos mencionaba Ricardo Luis, en su entrevista. Así que bueno, a vacunarnos. Está a la disposición para mayores de 18 años la vacunación libre en cualquiera de las tres postas. Así que acérquense, que ahí pueden conseguir su primer dosis y luego esperar, por supuesto, el turno para la segunda aplicación. Estuvimos en el hogar Luz San Martín. Ustedes saben, este espacio en la ciudad de Bedia. Y estuvimos dialogando con la directora de discapacidad, con María Massa, contándonos de qué manera se está trabajando aquí en este lugar municipal.
Nos encontramos en el Hogar Luz San Martín, acá en la localidad de Bella, junto a su administradora María Massa y a la asistente social Miriam Rato. Bueno, primero buenos días. Y María, contanos cómo vienen trabajando, cómo fue trabajar también durante el contexto de pandemia acá en el Hogar Municipal. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, mira, hace un año y medio que estoy de directora de discapacidad del distrito de Leandro Nalem y administradora del Hogar Luz San Martín. La dirección de discapacidad funciona en el Hogar Luz San Martín, en la dirección Conrado Villegas al 555. Eso es para que todas las personas que quieran acercarse por dudas o consultas, bueno, las esperamos en el hogar. La dirección está funcionando bien. La época de pandemia por ahí nos trabó en algunas actividades, en algunos proyectos, pero bueno, ahora que se comenzó a abrir un poco, empezamos a trabajar. Miriam está haciendo toda la parte social. Estamos trabajando en conjunto con las familias con discapacidad. También estamos aportando en el tema vacunación. Estamos trabajando en equipo y también trabajamos en equipo con salud. Bueno, el hogar funciona las 24 horas. Hay diferentes talleres. Los talleres, tenemos un taller de arte terapia donde lo lleva a cabo Mariana Medina y Julieta Cáceres de Mendoza. Un taller muy muy lindo donde a partir del mes de septiembre van a empezar, momentáneamente es para solo para los chicos del hogar, y a partir de septiembre ya van a venir el resto de las personas que siempre concurrían. Pero bueno, debido a la pandemia no podían juntarse por lo que sabemos. Después tenemos un taller de educación física que lo da Maxi Bibiloni, un taller de ritmo que lo da Marita, que viene una sola vez a la semana. Martín Arias en la parte de artística, y Antonio Telechea, que da música. Vienen dos veces por semana. Tenemos una variedad de actividades, desde cultura y deporte. Esto es un pantallazo de las actividades que hay en el hogar. Los chicos los fines de semana los llevamos a pasear, y bueno, a ellos les gusta mucho salir, pero bueno, la pandemia por ahí no nos dejó. Pero bueno, ahora tenemos pensado hacer varias actividades. María, también vienen articulando con distintas áreas del municipio, como por ejemplo, con la inserción laboral en la huerta municipal y en el vivero municipal, ¿no es cierto? Sí, tenemos un proyecto junto con el Colibrí y con la huerta municipal, donde tenemos 4 exalumnos con discapacidad que están trabajando en la parte laboral, en la huerta, y ahora van a iniciar 2 en el Colibrí. Sí, el trabajo se hace articulado con ellos y bueno, los chicos están remunerados por el municipio. Así que tenemos a Nicolás Chavero, que es del hogar, que está trabajando con ellos, a Agustín Díaz, a Jonathan Bramajo, y tenemos a Valentín Lescano, que fue nuestro ex atleta. Así que bueno, y ahora se está por tomar 2 más en el Colibrí. Es el trabajo articulado que hacemos, que queremos que todas las personas con discapacidad tengan salida laboral. Me imagino que más allá de la remuneración que obtienen por el municipio, la alegría de poder insertarse en el mundo laboral debe ser algo muy importante para los chicos, ¿no es cierto? Sí. Están felices, hacen un trabajo de 3 veces por semana, de 4 horas, y muy, muy felices, porque en realidad es lo que ellos quieren, y fueron muy bien aceptados con Héctor Milicic y con
el Negro García, pero no me salía el nombre, Marcelo. Así que bueno, sí, felices de poder ayudar para que ellos trabajen. María, te traslado un poquito al plano del deporte, porque bueno, hace poco estuvo Mili Mostafá muy cerca de la clasificación a Tokio. Contanos cómo vivieron esa situación ustedes desde acá. Bueno, mira, el Mili estuvo en la lista larga para Tokio, así que teníamos muchas expectativas, pero bueno, a veces no se da todo en la vida. Es como yo siempre le digo a Mili. Así que de la lista larga, cuando se tuvo que seleccionar para la lista corta, a Argentina les mandaron 10 pasajes, o sea, 10 cupos. De los 10 cupos era muy difícil que ella pudiera quedar seleccionada. Los tiempos de ellas fueron muy buenos, pero bueno, se seleccionó por un montón de situaciones que los técnicos evaluaron. En realidad, de los 10 cupos, 6 eran de varones y 4 de mujeres. De los 6 de varones, 4 ya estaba ocupado por medallistas. O sea que quedaban 2, que también quedaron muy buenos atletas afuera. Y de mujeres, 4 y 2 ya estaban ocupados por medallistas. O sea que le correspondía después 2 lugares. Así que bueno, Mili esta vez no le tocó, pero empezamos un nuevo ciclo olímpico a partir de termina este ciclo. Y bueno, no le tocó en este juego, pero le va a tocar en los próximos, como Fabricio y como Nicolás. El año que viene tenemos el Mundial Juvenil, que bueno, que ellos son juveniles en realidad, así que tienen mucha posibilidad de poder llegar. Y también les comento que seguramente en el mes de septiembre vamos a hacer un encuentro regional, donde va a llegar a venir Chacabuco, San Nicolás, Pergamino, Mercedes y nosotros, todo el distrito. Lo estamos armando y bueno, va a haber un encuentro amistoso. Van a traer goalball, que es el de ciegos, es el juego que se hace con ciegos. Básquet en silla de rueda, que lo va a traer seguramente Chacabuco, porque ellos tienen mucha capacidad de gente. Nosotros somos menos en el distrito, pero bueno, van a traer para hacer una demostración y para jugar. Atletismo y fútbol va a haber, va a ser en el polideportivo. Esto se está viendo, la fecha todavía no está, pero bueno, es como para que la gente esté sabiendo que va a haber un encuentro pronto. Perfecto. Y bueno, también tenemos la adquisición reciente de lo que es un vehículo de traslado para personas con discapacidad. ¿Cómo tomaron esta noticia, la decisión política del intendente de adquirir este vehículo para el traslado de ustedes? Realmente cuando fue por la ley del cheque, yo realmente me emocioné, porque que tengamos en el distrito una traffic para personas con discapacidad y para poder trasladarlos es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de estar con los chicos en Entre Ríos y ver cómo, porque si no es muy incómodo, nos pasa con la traffic que tenemos por ahí, cuando tenemos que subir a Daniel, que está en silla de ruedas, es levantar, subir acá, no. Esto hace al beneficio de la persona con discapacidad. Así que bueno, yo lo felicito a Carlitos, a nuestro diputado, porque siempre están gestionando y haciendo el bien para las personas. María, bueno, no sé si hay algo más que nos estemos olvidando, que quieras agregar, sino, bueno, agradecerte por el tiempo, por el espacio y por disfrutar este lugar que está hermoso. Sí, este lugar está hermoso, tenemos una nueva comisión donde tenemos a Gabriel Zulueta de presidente, estamos trabajando, le decimos a la gente que se acerque al hogar, si quieren hacerse socios también, es una cuota mínima de 50 pesos, así que bueno, las puertas del hogar están abiertas a todas las personas que quieran acercarse, y yo les agradezco a ustedes que hayan venido, y bueno, vamos a seguir trabajando en pos y en el bien de las personas con discapacidad. María, Miriam, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por venir.
Bueno, volvemos a la recorrida que realizó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, a nuestro distrito. Fueron a Fortinacha. Ustedes saben que se ha comenzado a trabajar en una obra sumamente importante y además muy esperada por todos los vecinos de Fortín, que tiene que ver con este consolidado en el acceso, estos 10 kilómetros y medio que unen a la localidad con la Ruta 50, gestionada durante muchísimos años y que hoy es una realidad. En ese contexto estuvimos con nuestro diputado provincial, con el doctor Alberto Conocciari, dialogando sobre la importancia de esta obra. Así que compartimos la entrevista. Nos encontramos en el acceso a Fortinacha, donde ya se han comenzado las obras para el consolidado del mismo, junto al diputado provincial, doctor Alberto Conocciari. Doctor, me imagino que muy feliz por el inicio de la obra. La verdad que sí, muy contento. Uno se ha hecho parte de esta historia, del deseo de la comunidad, de los vecinos, de los productores, legítimo, la Pucha sí es legítimo tener una salida adecuada, ¿no es cierto? Y muchos años luchando con parches, con remediaciones muy parciales, y ahora con una obra ya de otro porte, de otra envergadura, de otra funcionalidad, que no, si bien no llega a ser el anhelado pavimento, pero que cumple una función esencial, que es dar transitabilidad, ¿no es cierto? Una obra que aparte se nota que está planteada bien hecha, o sea, consistente, tratando de que sea duradera, más allá de los mantenimientos y demás. Entonces, bueno, sí, una alegría compartida. Recién lo hablábamos con vecinos, lo hablábamos con el titular de la planta de acopio, con don Permigiat, con todos, y realmente hay una sensación compartida de que llegamos a una instancia de solución, por el momento muy buena, así que muy contento. Y además, ya proyectándolo a un plano más general, yo digo que la satisfacción de que en un momento como este, de pandemia, donde cualquiera podría suponer, y a lo mejor la gente no se ha puesto a pensar en eso, pero es bueno hacer ese ejercicio, podría suponer que todos los esfuerzos y todos los recursos están concentrados en la problemática de salud, que por cierto es tan grave y es mundial, ¿no es cierto? Y la verdad que el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación y el gobierno local, acompañando ese esfuerzo, nos han sorprendido con un sinnúmero de obras que van en paralelo con el duro trabajo para encarar la pandemia, digamos. Mientras se atiende la salud de la población de la mejor manera, con muchísimo esfuerzo, con una campaña de vacunación muy intensa y muy bien llevada adelante, pero eso no ha hecho que se paralicen los otros frentes de gobierno. O sea, estamos hablando de obras de cloacas, de obras de agua corriente, de obras de saneamiento mayores, como la planta depuradora de Bedia, por la que luchamos desde luego muchos años, y que ya se firmó el convenio, se está licitando, se va a llevar adelante, el consolidado de la traza de tránsito pesado en Alén, este acceso que es fundamental, porque, dan cuenta de que, con cuneta, iluminación, tantísimas cosas, ¿no es cierto? Por todos los frentes hay obras, y es, yo no diría una sorpresa, porque tiene que ver con el perfil del gobierno que tiene esa postura, esa actitud, ese empeño en reconstruir un país y una provincia devastada, porque lo único que habían quedado eran deudas y todo desacomodado. Yo no, nos olvidamos muy rápido los argentinos de las cosas, pero era una situación de catástrofe, como si hubiéramos salido de una guerra, digamos, había quedado la caja, las finanzas y todos los estamentos públicos y que tienen relación con la gente, ¿no es cierto? Hubo que salir de eso, hacerlo en medio de una pandemia, si crees algo más difícil o más arduo, tener que afrontar una pandemia mundial, y a pesar de todo eso, esta multiplicidad de obras, que la verdad es un hecho inédito, la verdad que es muy, muy auspicioso, muy alentador. Yo deseo profundamente esto no es un alegato partidario, es un llamado a la reflexión. Ojalá la gente se detenga a pensar un momento en estas cosas, ojalá
sepa valorarlo. No estoy hablando del ejercicio democrático, la gente votará quien crea conveniente, es libre de hacerlo, pero que a la hora de analizar y tomar decisiones, que haya premios y castigos, que no sea todo lo mismo, porque es muy fácil y es malintencionada esa simplificación que se hace de renegar de la política, de todos los políticos, son todos estos, son todos aquellos, y no son todos. La verdad que algunos se dedican nada más que a hablar, a macanear y a decir cosas en los medios de manera tendenciosa para que los medios, me refiero a los medios corporativos, los grandes medios, para que lo repliquen y tratar de formar conciencia de una posverdad que no tiene que ver con la realidad. Y por otro lado tenemos los que se rompen el alma, por decirlo de alguna manera, o ponen el cuerpo y el alma, para mejor decir, para ser útiles y llevar cosas adelante. Y estas son las cosas que estamos viendo. Tenemos un ministro que podía estar cómodo en su despacho en La Plata y está recorriendo la geografía de la provincia. Estuvimos en Vélez, estuvimos en Alén, vinimos a Fortín. Y tenemos una gestión que tiene esa mirada. Hay que llegar a todos lados y hay que llegar con la mayor cantidad de soluciones posible. La verdad, una etapa, yo diría, triste por un lado, por la pérdida de vida, por todo lo que conlleva la pandemia, y por otro lado, muy fructífera en cuanto a la acción de gobierno, que está generando un impacto positivo enorme, enorme, y reconstruyendo, y saldando deudas históricas, porque como este es el caso, ¿no? En este momento que estamos de Fortinacha, bueno, una localidad enlutada también por lo que ha pasado recientemente y demás, cosas que lamentamos profundamente, pero que bueno, que con todo derecho tiene el sueño de tener un acceso en condiciones, porque tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con la producción, con la vida económica y demás, pero también con la vida cotidiana. Recién pasó la docente que viene a dar clases, pasaron un montón de vecinos, entran, salen, tienen necesidades diarias que si no tienen una buena comunicación no pueden abastecer. Así que muy contento, la verdad que muy satisfecho. Alberto, bueno, con respecto a eso que está diciendo usted de la docente, que bueno, ahora va a tener una mejor transitabilidad hasta la localidad, es un hecho concreto del federalismo que se viene pregonando desde hace más de 20 años, ¿no es cierto? Sí, yo creo que nosotros hemos dado testimonio, y digo nosotros pluralizo por los 20 años que me tocó conducir y la continuidad de Carlitos posterior, siempre hemos tenido esa mirada de que no ha habido pueblos de primera y pueblos o localidades de segunda, ni tampoco vecinos de primera y de segunda. Pero hoy eso está en sintonía con, felizmente, con la mirada de, vuelve a estar en sintonía con la mirada del gobernador y de la presidencia de la nación, el presidente, la vicepresidenta. Y bueno, eso genera un enlace virtuoso que empieza a traer soluciones concretas. Porque después, a ver, estamos en época de campaña, uno prende el televisor y ya se asquea de escuchar esos mensajes de marketing ideados por consultores, de gente que, qué sé yo, de gente que puede ser valiosa en lo que hacen, en su desempeño profesional y demás, pero que no conoce absolutamente nada de la realidad de la provincia. Yo digo, voy a hacer nombre, voy a poner un ejemplo de Facundo Manes. No voy a hablar de los que ya gobernaron, porque bueno, la Vidal, que no sabemos si es buena herencia o porteña, de un momento dice que tiene sus raíces en la provincia de Buenos Aires, en otro momento en Buenos Aires. Bueno, ha sido toda una mentira, en general, lo que hemos vivido, 4 años de mentiras, de persecución y de parálisis y de destrucción del Estado. Ha habido un intento deliberado de destruir el Estado, quizás para que las corporaciones encuentren mayor campo de acción, ¿no? Ellos representaban a eso, representaban a las grandes corporaciones, al poder económico, y no le interesaba el Estado. Pero ese Estado que hay que recuperar, que hay que reconstruir, que hay que poner en valor, es el que está siempre presente. Es el que en la pandemia se hizo cargo de la situación, de la gente, mayoritariamente, por no decir casi con exclusividad. Yo soy un ejemplo de eso. Yo tengo una prepaga bastante costosa, sin embargo, me atendieron en un hospital público, porque la prepaga no tenía cama para darme. O sea, si me moría, me moría. O sea, de hecho, eso iba a pasar, no es un eufemismo, ¿no es cierto?
ante un traslado de gravedad y de urgencia, y bueno, me cobijó un hospital público. Cualquiera sea, en mi caso un hospital excelente, pero cualquiera sea. Y para esto, para la pandemia o para cualquier otra cosa, en salud. Pero también están estas cosas, estas soluciones, estas aspiraciones legítimas de crecimiento, de bienestar para un pueblo. Entonces, siempre estamos necesitando del Estado presente, del Estado que tenga oídos para la gente, que tenga una mirada amplia, que llegue a todos los rincones, que sepa escuchar, que le importe, porque también había puestas en escena, la hemos vivido en Bedia, ¿no es cierto? Los timbreos de pasar corriendo por varias cuadras y no importa nada, ni nadie, de quién es quién, ni frases de circunstancia, nada más, y pantomimas importantes, digamos. Pero que se interese realmente por las cosas de la gente, que promueva las soluciones, todas las posibles, de todas las formas posibles. Bueno, eso es para celebrar. Y me parece que en un momento donde la democracia hace que haya que ejercer a través del voto premios y castigos, merecería, modestamente, es una opinión nada más, sin ánimo de decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero merecería una reflexión para decir, bueno, vamos a separar la paja del trigo, vamos a ver quién luchó realmente, quién estuvo al lado de la gente y quién siguió macaneando y diciendo frases hechas por los consultores o el marketing político. Bueno, diputado, la verdad que es una alegría tenerlo acá, poder hablar con usted y, bueno, a disfrutar de una nueva obra y de un nuevo logro para la gestión, para la provincia también. Bueno, te agradezco y pese a las limitaciones, que estoy todavía en recuperación con un déficit de salud me manifiesto, pero tratando de ayudar, de acompañar, de gestionar todo lo que puedo y de apuntar a la gestión local, de ser útil a los vecinos como tratamos de ser siempre, ¿no? Así que un gusto para mí también. Siempre una alegría, por supuesto, verlo a nuestro diputado provincial, el doctor Alberto Conocciari, bueno, trabajando y gestionando codo a codo junto a nuestro intendente. Por eso es que vemos tantas obras en ejecución y tantas otras que se han concretado, ¿no? Así que, bueno, queríamos compartir esta nota de él junto a todos ustedes. Y ahora llegamos a la parte final, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre, y les agradecemos mucho a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Tus frondosos abrazos y conectar con el más acá, sin más nada, sin menos que todo, todo ahí, para vos y para mí, para el infinito sentir que me obliga a estar enamorado, total esclavo de querer más. Oh, oh. De tu voz y tus